Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Bien, escucho. No sé ahí mi compañero. Buenas noches a todos. Bienvenidos, los que estamos. Habemos 1, 2, 3, 4, 5. 4 estamos conectados. Solo cuatro. Sí, solo 4 estamos Buena. ya. Poco a poco los demás se van a agregar, poco a poco. Dios. Okay. Hay que esperar con paciencia. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Gracias. Welcome, everyone. Yes. All right. Creo que estamos listos. Ya somos 8 los que estamos conectados. Ya podemos iniciar. Ok. Los miro un poco tristes. ¿Qué les pasó? ¿Mal día? No, tal vez cansado, de mi parte tal vez cansado, pero también como ahí con la espera de cómo me pone la primera clase. Excelente, excelente. Muy bien, entiendo. Ok. Sí. Está bien, está bien. Creo que un poco así triste, todos tristones. La falta de confianza. La falta de confianza, exactamente. Yo no, mire, la confianza es lo que menos afecta para mí aquí siempre. Okay. Bienvenidos todos, gracias por estar acá. Es un placer estar acá con ustedes este día, iniciar este curso, este módulo. Okay. Que va a durar 20 días, 40 horas es el módulo. Creo que ya estamos la mayoría. Walter, veo que está manejando. Okay. Dentro del vehículo, pero no estoy manejando. Ah, ok, muy bien, muy bien. Okay. Sí, entiendo, entiendo. Si están ocupados o si van manejando, cualquier cosa me avisan para estar atentos. Okay. Okay. Cualquier cosa yo les aviso, me avisan. Anything. Okay, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con. Les voy a compartir algo de reglamentos o requisitos para poder seguir el curso. Okay, sí, ya. Disculpe que lo puse en silencio porque. Sí, ok. Bueno, ok, vamos a comenzar muy bien. Bienvenidos todos al curso de inglés corporativo o programa de trabajo. Aquí está English for Work Program, financiado por ISAFOR. Ok. Me presento, mi nombre es Mauricio Ernesto Cigarán Zelaya. Okay. Más corto, Mauricio Cigarán. Así como me conoce el mundo, Mauricio Cigarán. Okay. O solamente Mr. Cigarán. Soy docente de inglés. He impartido clases de inglés desde el 2016. No me acuerdo, 2016, sí. Tengo 30 años. Y pues trabajo en un lugar público, en escuela pública, y también trabajo en el sector privado con inglés corporativo. Solía trabajar en Academia Europea, pero ya no pude seguir. Entonces solamente trabajo para el sector público en una escuela y para inglés corporativo acá con ustedes en este momento. Okay. Ese es mi nombre, Mauricio Cigarán. Okay. Solo díganme teacher. Okay. It's fine, eso sí está bien. Ok, muy bien. Iniciamos con unas pequeñas reglas o requisitos o requerimientos a seguir desde principio a fin. Ok, desde este módulo hasta el módulo que ustedes lleguen. Ok,
Primeramente, nombre completo al conectarse a la plataforma. ¿Ok? Porque si yo vengo acá y le pongo a uno Mauricio, pongo Mauricio, pero hay tres Mauricios en la clase. Mauricio, Mauricio, Mauricio. ¿Y quién es quién? ¿Ok? Para evitar ese problema, sería buena idea poner el nombre completo, ¿ok? Para poder diferenciarlo con nombre, segundo nombre o el apellido. ¿Ok? En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre aplica, en este caso aplica cuando usted no puede estar en clase, pero sí se puede conectar, pero no puede estar por ese momento escuchando, ¿ok? O más bien viendo, suele escuchar. En ese caso ponemos oyente después de su nombre o antes de su nombre, como usted guste, ¿ok? Para yo poder saber que usted en ese momento no puede participar, ¿sí? Ok. Cámara encendida durante toda la sesión. Ese es el punto número 3. Cámara encendida durante toda la sesión, dice. Entonces, tratemos de tener encendida toda la cámara desde principio a fin. Okay. Pongámonos un filtro. Ya puse un filtro yo, mire. Para que no me vean bien. Okay. Tratemos que la cámara esté encendida siempre. Si en dado caso la cámara hace que su internet sea lento o su conexión sea lenta, me avisan para luego reportarlo y poder entender en ese caso el problema. Okay. O su cámara se averió o está fallando, o el cable, o esto y lo otro. Okay. Avíseme antes para poder yo notificar y que no haya ningún problema en el futuro. Okay. Yes. Siguiente punto, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Okay. Realmente no sé en qué parte viven ustedes, si viven en una zona urbana o rural. No importa donde sea, siempre hay ruido de tráfico, ruido de animales, más común de los chuchos que andan por, este, por acá y por allá. Entonces, los perros son los que más generan ruido. Si este caso sucede con ustedes, que hay ruido en su hogar o alrededor, fácilmente apagamos el micrófono y no pasa nada. Okay. Eso también aplica para mí. Cualquier cosa con ruido aquí alrededor mío. Me escucharon, ¿verdad? Pero entonces, solo lo apagamos y listo, no hay ningún. ¿Ok? Fácil. Y otro punto, participación activa. Ya veremos este punto más adelante. Aquí está también. Ok, muy bien. Vamos con la parte de la asistencia. La asistencia, acá está. Asistencia al 100% de las clases. Se refiere desde el primer minuto hasta el último. ¿Okay? No se refiere desde la primera clase hasta la última clase. También aplica, pero a veces pasan cosas que no podemos controlar y no podemos estar en una clase, entonces. ¿Okay? Entonces, asistencia al 100% de la clase quiere decir estar acá desde el primer minuto hasta el último, o desde las 6 hasta las 8. Okay. Yes. Y dice acá el segundo punto, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también cumplir con la clase completa, lo que le mencionaba anteriormente, pero le explico, okay. Si usted entra a la clase a las 6 p.m., y se retira a las 7 p.m., automáticamente el sistema de inglés corporativo le va a marcar solamente una hora. ¿Ok? ¿Entendido? O, por ejemplo, si yo me conecto a las 7, de la, una hora después, a las 7, de 7 a 8, siempre una hora. ¿Ok? Si yo me conecto a las 6:30 y me retiro a las 6:40, marcará que solo estuve 10 minutos conectado. Okay. Así en ese caso tenemos que tener mucho cuidado. La asistencia, siguiente punto, la asistencia se toma en dos ocasiones, a las 6, okay, a las 6 que desde ahora, por supuesto, y a las 7:55 antes de las 8. Okay. Dice acá, se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present, o también puede decir here. Se lo pondré en el chat. Here significa aquí.
Ahí está en el chat, here, que significa aquí. Pueden decir present, presente, o pueden decir here. ¿Ok? Dice, repito, se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present y tener cámara encendida. ¿Ok? Tener la cámara encendida. ¿Ok? Acá está. Tareas y evaluaciones. Esta es una parte muy, muy importante. ¿Ok? Son tres cosas muy importantes que el inglés corporativo toma en cuenta o evalúa. O, no, más bien son los requisitos. Tres principales requisitos. Uno de esos, de ellos es la asistencia. ¿Ok? La asistencia tiene que estar por lo menos a un 90%. ¿Ok? Me refiero a en general, de principio del módulo hasta el final del módulo. ¿Ok? Eso. Ese es un requisito principal de inglés corporativo. El siguiente es lo que está acá, tareas y evaluaciones. Todo esto que está acá, tareas y evaluaciones, está en una plataforma o en la plataforma que ya se les dio el acceso a ustedes también. Y dice la primera parte o el primer punto. Es necesario obtener el 80%, lean bien ahí, 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. 80% mínimo en tareas y en evaluaciones. ¿Ok? Dice el siguiente punto. Permítame, voy a poner acá una flechita. Flecha, acá está. Las tareas se encuentran en la plataforma, ¿ok? Justo después de la clase. Muy importante eso que está acá, miren. Justo después de la clase, porque es acumulativo, ¿ok? Me refiero a que si comenzamos hoy día martes y llegamos al día lunes, que es el último día para poder entregarlas, llegamos al día lunes y aún no hemos terminado, todo eso está acumulado, la tarea 1, 2, 3, 4, pongamos lo que son 20 tareas, ¿ok? Porque son 20 clases, una al día. Entonces, dice justo después de clases, porque aprovechando de que acabamos de terminar, estamos frescos con nuestra mente y lo que hemos aprendido o lo que hemos logrado captar, por esa razón es buena idea hacerlas después de la clase y para evitar que se acumule cada día, ¿ok? Ya que es tedioso estar el quinto día o el último día de la unidad trabajando esto. Todo lo acumulado. Entonces, es buena idea que lo hagamos después de la clase o el siguiente día en la mañana también aplica. El siguiente día en la mañana también lo pueden hacer. Okay. El punto es que no se vaya a acumular la tarea de la semana o de 2 semanas. Bueno, eso no sucede. No debería suceder. Ok. Siguiente punto acá. Observen. Muy importante. Semanalmente dice acá. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a ISAFOR semanalmente. ¿Ok? Semanalmente. Entonces, cada unidad dura una semana. Son 4 unidades. ¿Ok? Cada unidad dura 4 semanas. Entonces, cada lunes, pero no cada lunes porque tenemos un día, 2 días libres el siguiente mes. Entonces, va a cambiar un poco los números. Pero cada quinto día concluimos con unidad y también concluimos con la sección número 1 de tareas. Sección número 1 de tareas. ¿Ok? Cada unidad tiene una sección de tareas. Sección unidad 1, sección 1. Unidad 2, sección 2. Unidad 3, sección 3. Unidad 4, sección 4. ¿Ok? Ahora, vamos acá a la siguiente. La fecha límite para terminar el examen medio, que se llama midterm, es el martes 2 de mayo. ¿Ok? Esto sí está correcto, esta fecha está correcta. ¿Ok? La fecha límite para terminar, dice, el examen medio. Ese examen medio es de medio mes, en la segunda semana o el décimo día. ¿Okay? Igual yo le voy a recordar cada bueno, ya está cerca de la fecha, voy a recordar. ¿Ok? Es el martes 2 de mayo antes de la medianoche.
La siguiente, la fecha límite para terminar el examen final o the final exam es el miércoles 17 de mayo antes de la medianoche. ¿Ok? Ese final exam es un examen final de todo lo que se ha visto desde la unidad 1 hasta la unidad número 4. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Eso acá muy, muy importante, muy importante. ¿Ok? El manual puede ser descargado desde la plataforma, porque ahí está también. No se utiliza ningún material de terceros, ¿ok? En ninguna sesión, ¿ok? Muy bien. ¿Tienen preguntas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Alguna inquietud? Soy todo oídos. Yo voy teniendo claro ahí lo que va explicando. Ok, muy bien, muy bien. Deme un segundo, beberé un poquito de agua. Ok, listo. Muy bien. Repito la última, dice, el manual puede ser descargado desde la plataforma y no usamos material de terceros. Ok. No usamos ningún tipo de material, ya que podríamos, o más bien YouTube nos bota el video por derecho de autor. Ya ha sucedido varias veces, así que hay que evitar que eso suceda. Un poquito más de énfasis acá. Normas de convivencia, botón silencio, perdón. Botón silencio, ya sabemos, cuando hay mucho ruido o cualquier cosa que esté pasando en su alrededor. Solamente ponemos silencio y ya, listo, okay, no hay ningún problema. Lista de asistencia, ya les expliqué dos veces cada clase, okay, a las 6 o 6:10, de 6 a 6:10, y la última o la segunda, 5 antes de las 8. Okay. Ya saben, nombre completo, cámara encendida, participación activa. Esto es muy importante, participación activa. Me gusta que todos participen. Ninguno se me queda, ¿ok? Ninguno se me queda. Todos participan, así que recuerden eso, ¿ok? Y también me gusta mucho que participen. Ahora, vamos acá, uso de chats. Yo uso mucho, mucho el chat de que está acá en Zoom, lo uso bastante, ¿ok? Igual ustedes lo pueden usar. Cualquier duda que tengan que no quieran decirla públicamente o tienen temor a decirla. Escríbala en el chat, ¿ok? Ningún problema. Ningún problema, ¿ok? Y podemos levantar la mano o solamente hablar con el micrófono, sin el micrófono, perdón, con el micrófono, lo que sea, y decir que tienen preguntas, ¿ok? Y por supuesto, siempre mantener el respeto con todos, ¿ok? Muy bien. Una pequeña, ¿cómo podría decirlo? No sé cómo llamarlo. Pero en el caso de participación, o hablando de participación, okay, quiero que todos participemos, okay, que no tengan temor de hablar o de practicar el inglés, aunque sea un poco, y como decimos, ¿verdad? Todo chepepeado, como decimos, aunque sea un poco así, hay que practicar. Aunque sea así, o sea, si usted piensa que es así, para mí no es así, eso es intentar, okay, intentar para poder avanzar. Porque poco a poco vamos a avanzar. Entonces, que nadie se me quede, no tenga ninguna pena. Conmigo no tengan pena, ¿ok? No tengan pena. Así que participen siempre. Pregunten, dudas, cualquier cosa que quieran preguntarme, pregunten, ¿ok? Sí, eso. Bueno, vamos acá a la siguiente parte. Solamente. Ok. Y ahora pregunto acerca del grupo de WhatsApp. ¿Quién no está en el grupo de WhatsApp? ¿Todos estamos? ¿Sí? Ya estoy incluido ya. Ok, perfecto. Quien no esté, revise su correo o lo que le enviaron por WhatsApp a usted por parte de Inglés Corporativo y tendrá el link que lo va a enviar directamente al grupo de WhatsApp. Solo va a aceptar y listo. Ok.
Próxima pregunta acerca del manual. ¿Tenemos todos el manual ya? Pues en lo personal, no, yo no tengo ningún manual. Creo que no me ha caído ningún enlace como para descargarlo. ¿O alguien que lo tenga de todos? No, yo tampoco lo tengo. Oh, no. Tampoco no lo tengo. Okay. Entiendo, entiendo. Okay, es fácil, es fácil. Ya lo vamos a conseguir. ¿Tenemos acceso a la plataforma? ¿No? Ninguno. Okay, yo creo que sí, algunos están ahí. Okay, les voy a mostrar dónde pueden conseguir el libro y también voy a comprar un poco de. Voy a pasar cuando escuche su nombre, diga presente o present o here, como usted guste. Anabel del Carmen Fuentes Borjas. Presente. Hello, thank you very much. Ryan Alexis Ramírez Murcia. Welcome. Thank you, thank you. Carlos Noé Escoto Rodríguez. Repito, Carlos Noé Escoto Rodríguez. No, ok. Diego Ernesto Venegas Campos. Diego Ernesto, ¿no? Ahorita. Había escuchado. Fátima Concepción Figueroa de Solís. Presente. Thank you. Fátima Marisela Flores Ramírez. No. Gabriela Margarita Vázquez Lemus. Presente. Thank you. Gerson José Rodríguez Medina. José Antonio Ramos Escobar. Here. Thank you. Juan Carlos Merino Palacios. Here. Thank you, Juan Carlos. Kevin Stanley Ayala Ayala. Thank you very much. Lisandro Benjamín Linares Ochoa. I'm here. Thank you. Maritza Yamilet Ramírez Alfaro. No la escuchamos. Micrófono. Nancy Stephanie Rivera Alvarado. I'm here. Thank you. Rafael Arturo Morales Uto. Rafael Arturo Morales. Víctor Manuel Cuellar Mendoza. Presente. Thank you. Walter Manuel Reyes Campos. Here. Thank you. Yasmín del Carmen Vázquez López. Presenta. Thank you. Jenny Cristi Santos Calderón. And Yesenia Yamilet Portillo Chacón.
Presente. Thank you. Okay. Creo que los mencioné a todos. ¿Verdad? Avíseme si no. Okay. Muy bien. Vamos acá, acá les muestro. Ok, observen, esta es la plataforma. Okay. Y acá está el curso. Ok, acá está el curso Inglés Principiante módulo número 1. En esta plataforma van a encontrar las tareas. Están acá en sección 1, sección 2, 3 y 4. Ok, ahora el que pueda más rápido que tenga acceso ya a la plataforma, aquí vamos acá. Vamos a manual del estudiante. Ahí está el manual del estudiante. Y aquí tenemos el libro o el manual. Okay. Todo lo puede encontrar en la plataforma. Ahí está. Aquí. Okay. Abren la plataforma y se van a Students Manual B1. Okay. Le damos clic ahí y nos va a aparecer acá y lo descargamos. Aquí se descarga. Okay. Lo guardamos. Okay. Si alguien lo puede hacer fácilmente o rápidamente en este momento y lo puede compartir en WhatsApp. Ahora vamos acá al curso. Ok. Observen. Acá tendremos que ir a la sección número 1 o unidad 1, dice abajo. Le damos clic ahí. En la parte que dice, que aparece como un galería, un icono de galería. Ese icono de galería van a encontrar ustedes el video de la clase. Estará acá. Este es un video que se genera por la página. Okay. Welcome to edX. Pero el día de mañana ya va a estar el video acá. A esta hora ya está el video acá colocado en la plataforma. Okay. Después del video, tienen acá donde dice tarea número 1. Si le dan ahí, observen, tarea número 1 aparece ahí. Le damos clic. Y nos aparece la tarea número 1. Okay. Es poco, no es bastante. Solo miren, número 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso es todo. Le damos a una clic acá, damosle clic a esto, por ejemplo. Está incorrecta, así la acabo de ver rápidamente, está incorrecta. Y le damos acá enviar. Lo que no sé, no sé qué enviar, no se puede enviar. 2, 3, no se puede. Pero aquí puedes enviar, le damos enviar y listo. Ok. Voy a mostrar cómo se puede hacer aquí. Ha faltado una. Ok. Le damos a enviar. Automáticamente nos aparece el puntaje aquí abajo. Dice parcialmente correcto, dice abajo. Nos aparece un puntaje de 8 de 20. Ok. Sacamos creo que 2 malas y 3 buenas. Perdón. 3 malas y 2 buenas. Afortunadamente, bueno, borramos acá. Okay. Vamos acá. Observen. La 1 está mala. La 2 también está mala. La 3 también está incorrecta. Número 4, incorrecta. Número 5, correcta. Okay. Con suerte, solo vamos acá y vemos acá cuál es la... Lo volvemos a hacer. Okay. Bien, lo ponemos aquí rápidamente antes que lean ustedes lo van a copiar. Ok. Y le damos a enviar otra vez. Después de corregirla.
Ya está, 20 puntos de 20. Ok. Si usted se equivoca en alguna actividad o algún ejercicio, no se preocupe, lo puede volver a hacer. Las veces que sea, se puede hacer hasta sacar el puntaje de 20 que está acá, 20 de 20. Y esa es la actividad número uno o la tarea número uno de la clase número uno de este día. Luego aquí está el video de la clase 2. Aquí está la tarea de la clase 2. ¿Ok? Y así seguimos hasta la clase número 20. Empezamos acá. Vamos a la sección 2. En la sección 2 hay algo más agregado que tenemos que hacer luego. Tenemos unidad 2, 5 preguntas, ok, una cada día. Y luego dice midterm, 4 preguntas. Ese midterm es el examen de medio mes. Se hace en la segunda semana o en el día número 10 o décimo. Igual yo le voy a recordar ese día o los días próximos le voy a recordar. Sección 4 aparece el examen final o the final exam. Es el mismo, esto se hace el día 20 o la clase número 20. Después de la clase número 20. Se hace el examen final. Ok, así está. Y el libro está acá, ok. Aquí está el libro para cualquier que lo quiera descargar, ahí está. ¿Subieron el libro al grupo? ¿Quién lo pudo subir a alguien? ¿Quién lo compartió? Ok, muy bien, creo que lo tenemos ya listo. Denme un segundo. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿No? No. Okay, we're going to continue here. Okay, look, introducing ourselves and facts about us. Introducing ourselves and facts about us, okay? Nos presentamos y decimos algunas cosas que de nuestra vida. ¿Okay? Yo voy a iniciar para conocernos un poco. Estaremos acá por 20 días o un mes prácticamente y este tiene una buena relación. ¿Okay? Bueno, ¿en inglés o en español? ¿Cómo lo hacemos? ¿En inglés o en español? En inglés, ¿verdad? Que en inglés mejor. Okay, como usted guste, ¿okay? Como usted guste. Lo pondré acá yo en okay, my name is Mauricio. Un ejemplo, okay. I am 30 years old. And I have a son. Okay. That's my presentation or my introduction. People, hello, my name is Mauricio. I am 30 years old and I have a son. Okay, tengo un hijo, tengo 30 años. Mi nombre es Mauricio, okay. Yes, excelente. Okay, Diego, you, Diego. No sé, todavía me pierdo. Si me podría dar otro ejemplo, por favor. Sorry. Sorry. You can tell me in Spanish. Puede ser en español también. No problema. Si me podría dar otro ejemplo, por favor, otra vez. Tuve problemas y no lo pude escuchar bien. Sí. Oh. Está en el chat de Zoom. Me lo puse en el chat de Zoom. Lo voy a reenviar. Okay. Ya lo reenvié.
Okay, my name is Mauricio. I am 30 years old and I have a son. Ahorita. Este sería, este, my name is Diego. I am 20 years old and I have son. ¿Sí, el último era? Sí. I have a son, tengo un hijo. Okay, no. puede decir, I like es me gusta. I like pizza, I like pets. Ajá, comida. Ajá. Okay. Okay, muy bien. Excellent. Walter? Aquí lo anoté porque lo voy a decir. Pero bueno, está bueno. My name is Walter. I have 41 years old. I have two sons. Okay, muy bien, muy bien. I have two sons, tiene dos hijos, dice. I have, no se puede decir I have con la edad, okay. Ajá. Sí. ¿Cómo lo podríamos? Luego les explico esa parte, ok. The I have. Muy bien, muy bien. Thank you, Walter. Excelente. Fátima Flores. Mi nombre es Fátima. Tengo una hija. Y tengo 24 años. Excelente, excelente. Very good, very good. Thank you, Fátima. Anabel Fuentes. Mi nombre es Anabel y tengo una niña de 10 años. All right, all right. Excellent, excellent. Okay. You can talk about your likes and dislikes. Puede mencionar sus gustos o disgustos, su pasatiempo, okay? No problem, it's fine. Kiri Santos? Jenny Santos, hello. Hola. Hello. Me gusta pasar tiempo con mi hijo. Okay, okay. But your name, su nombre, dígale su nombre. Okay, muy bien, muy bien. Lisandro. Hi, my name is Lisandro. I am 20 years old and I like to create paper crafts and I like to pizza. Okay. Excellent, excellent. You love the pizza. I love pizza too. It's good. Okay, very good. My internet is connection is on the stable. So good. Okay, Gabriela Vasquez. Hello, my name is Gabriela. I am 21 years old. Okay, very good, very good. Juan Merino, excellent, Gabriela, thank you. Hi, friends. My name is Juan Carlos Merino. I like music rock. Rock music. I play music rock. Correct. Ah, okay. Rock music. Wow. Excellent. Antonio Ramos. Hello, my name is Antonio. I am 24 years old. And like this. Okay, very good, very good. Excellent, Antonio, thank you very much. Carlos Rodriguez. Micrófono, micrófono, Carlos. Okay, my name is Carlos Rodriguez. I am
For 1 year old, I have 2 sons. Okay, and I have 2 sons. Excellent. Very good, very good. Nancy? Nancy Rivera? Hello, everyone. My name is Nancy Rivera, and I'm 20 years old. My hobbies are listening to music and watching series. For example, Stranger Things. I like trying. Excellent. Very good. Very good. I like Stranger Things too. It's very good. Excellent. Marita Yamile. My name is Maritza. I am 30 years old. Okay. Excellent. You're 30 years old. Very good. Very good. Brian Ramirez. My name is Brian. I am 25 years old. I like playing with my family. And I like soccer. Very good. Very good. Okay. Excellent, Brian. Jasmine or Jasmine Vasquez? My name is Jasmine Vasquez. I am 22 older. Years old. I want to have a hijo. Okay, I'm sorry, continue. Y tengo un niño. Okay. Excellent. Muy bien, muy bien. Very good. Thank you, Jasmine. Yesenia Milet, Portillo. My name is Yesenia Yamilet. I am 32 years old. I live in Ciudad Arce. I have 1 daughter. Okay, and you have 1 daughter. All right, all right. You live in Ciudad. I like to eat pizza. It's pizza. Okay, very good. You like to eat pizza. Me too. It's delicious. Okay. Excellent, excellent, Yesenia. Very good. Fátima Concepción. Hi, my name is Fátima Figueroa. I am 4 years old. I like chicken. Okay. We love chicken. We love chicken. Yes. Okay. Kevin Ayala. And hello. Good night, classmates. My name is Kevin Ayala. I work in Profesiones El Pedregal. Actually, I am studying international marketing. My favorite hobby is going to car events and quarter meals. Excellent. Excellent. Very good. Very good. Car events are very good too. All right. All right. Let me see. I think we finished right now. Victor Cuellar is missing. Victor? Hello. My name is Victor. I am 28 years and no son. Okay, you have no son, right? That's okay, that's okay. Maritza, Yamilet, yes, right? My name is Maritza. Yes. Ya había pasado. Ah, okay, I'm sorry, I'm sorry. No recordaba, mire. Okay, muy bien, excellent. Ahora, una pregunta muy importante, importante, crucial, definitiva. ¿Quieren que hable inglés 50 y 50, 50 de inglés, 50 de español? ¿O 0 inglés, 100 español? ¿O 100 inglés y 0 español? Only English. Only English. ¿Puede decirnos algunas cosas como, how do you say, o sea, usar esa frase para decir? Okay, yes, yes. That would be fantastic. Very good, very good. Okay. Dejémoslo como 1.80 de inglés y 20 de español. Todo español.
Sería tal vez un 25% inglés y un 75% español, más o menos. Creo que deberían ser un 50-50, debido a que no todos sabemos mucho inglés y por ello. También 50-50. En lo personal, yo pienso que lo que dice ahí el compañero, sí, 50-50, porque pienso que hay unos que pueden estar un poquito más avanzados y hay otros que como que no. Entonces yo pienso que habemos de ambos. Pues entonces yo pienso que usted tiene que llevarlo ahí al que tal vez quiere más, pues le va a dar más, y al que quiere un poco menos. Pues entonces en este caso 50-50, pienso. Ok, it's fine, it's fantastic. Así está bien. Yo siento que quizás al principio sería bueno que algunas palabras las dijera en inglés y en español para empezar a familiarizarnos. Yes. Ok. Muy bien. Excelente. Buenas opiniones. Ahora, if you have the book, si tienen el libro, busquemos en la página número 9. Pero no equivocarme si es la página 9. Página número 9. No, me equivoqué. Ok, here we go. Acá está. Dice, talk about, sorry. Unidad 1 dice, unit number 1, get to know someone. Get to know someone. Conoce a alguien. O llegar a conocer a alguien. Ok. Eso significa, conoce a alguien. Esa es la unidad número 1, inicia en la página número 9. Ok. Y lo que está acá es el objetivo de la clase y dice, se los leo, I will be able to talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Dice, voy a aprender a hablar de lo que hago o acerca de lo que hago en mi empleo y para decir cuál es mi ocupación. Okay. Es el punto o the goal es meta, the goal of the class, la meta para esta clase, okay? Yes, it's like, I think about some positions that people can find at your workplace, also mention yours. Para eso regresamos aquí a la presentación. Acá está. Ok. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ok. Muy bien. Dice, what professions can you find at your workplace? What professions can you find at your workplace? ¿Quién? Puedes. ¿Cuáles profesiones puedes encontrar? Find, encontrar. En tu lugar de trabajo o en tu compañía. Ok. Can you tell me? ¿Puedes decirme? Okay. Supervisor. Ok, supervisor. Sigamos. Todos, tema de todos. Mechanic. Architect. Mechanic, architect. Architect, ajá, ¿qué más? Auditor. Okay, quality. Inspector. Operator. Okay, quality auditor, operator. Operator, what else? ¿Qué más? Sorry. Driver. Auxiliary. Manager. For the manager's assistants. Doctor. Okay. Doctor. In my workplace, we have a principal. Nurse. Nurse. ¿Qué más? Inspector. Truck driver. Truck driver, okay, muy bien.
Rock? Si no saben qué significa, anótenlas y luego preguntan, ¿ok? Truck driver, ¿qué más? You can tell me in Spanish. Oh, we also have a janitor. Teacher, how do you say contador de producción? Production accountant. There you go. Production accountant or accountant. Cleaning. Cleaning. Yeah. Cleaner, okay. What else? What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Engineer. Engineer. Acá está, engineer. Engineer, yes. Secretary. Ah, secretary, muy bien. Bien. Secretary, ¿qué más? Floor manager. Floor manager. Floor manager. ¿Qué más dijeron? I'm sorry. Can you repeat yourself? Okay, muy bien. Excelente. Tenemos acá algunas profesiones. Carrier, de encomiendas. No olvido cómo se escribe. Think it's like that, carrier. Carrier. El que hace, hazle encomiendas, todo eso. I'm going to check. I'm checking. Yep, así es. I wasn't muy seguro. It's courier, okay. Muy bien. Tenemos acá cleaner. Hold on. Tenemos cleaner, inspector, doctor, principal, secretary, courier, janitor, supervisor, floor manager, mechanic, engineer, architect, quality auditor, truck driver, operator, production accountant, nurse and manager's assistant. ¿Ok? ¿La sabemos todas? ¿Sabemos qué significan todas? ¿Sí? No, nurse, no sé qué quiere decir, teacher. Nurse, enfermero o enfermera. Ah, ok. Yes. ¿Alguien más? Floor manager. Gerente de piso. Right. Yes, floor manager. Además, okay. Yes, we're good. Okay. Very, very good. Let me clear this up. Ok, regresamos acá. Dice also mention yours. También menciona la suya, o mencionen la suya, o mencionen su profesión. Ok, vamos a ver. Diego, what is your profession? Diego? What is your profession? ¿Cuál es su profesión?
Este, el mío sería operator. Muy bien, muy bien. Walter, what about you? Your profession, Walter? My profession is clerk. I'm sorry? Clerk, digitador. Oh, creator. Yes, a creator. Creator, okay, creator. Very good, very good. You are a creator. You have a, an operator, a creator. Fatima, what is your profession? I am quality auditor. Okay, you are a quality auditor. Very good, very good. Annabel, what about you? What is your profession? Operator. An operator. Very good, very good. An operator. Excellent. Okay, Antonio, what about you, Antonio? Operator. An operator. Very good, very good. Excellent. Juan Merino, what is your profession? My area, workplace, mechanic. I'm sorry, repeat, please. My area, workplace, mechanic. Oh, mechanic. You're a mechanic. Okay. Very good, very good. All right, excellent. Gabriela, what about you? What is your profession? My profession is operator. An operator. Operator. An operator, okay. Nancy, what about you? What is your profession? I am operator. Okay, you are an operator. Very good, very good. Lisandro, what about you? What is your profession? Quality inspector. Quality inspector. Very good, very good. Okay, excellent, Lisandro. Maritza, and you, tell me, what is your profession? My profession is operario. Okay, an operator. All right, excellent. Fatima, what about you? What is your profession? My profession, como digo. I'm sorry. Como digo. Okay, repeat again, please. I don't know. I'm talking to Fatima Concepción. I'm sorry. It was Fatima Concepción, yes. It's fine. Fatima Concepción. My profession is quality auditor. Okay, quality auditor. Very good. Carlos Rodriguez, what about you, Carlos? My profession is operator. Okay, an operator. All right, all operator. Right. Operator, all right. Operator, operator. Brian, what about you, Brian? My profession is mechanic. Sorry? My profession is mechanic. Oh, mechanic. Mechanic. Yes. Mechanic, okay. Yes. Excellent. Jasmine, what about you, Jasmine? My profession is operator. An operator. And Victor, what about you, Victor? My profession is operator. Operator. Yes. Operator. Okay. Very good. Very good. Okay. Excellent. Thank you very much for that. Look at this, people. Look at this. Look at this. The second one says, listen to your teacher. Okay. Escuchen al maestro. Read the following occupations. Leer las siguientes ocupaciones. Then check which ones can you work. That's not correct. Okay. First, we have maintenance. Maintenance. No? Mantenimiento. Okay. Mantenimiento. Se dice maintenance. Palabra muy complicada y confusa de pronunciar. Okay.
tiene muchas, muchas letras y solo se dice maintenance. Maintenance, all right. Dice main, la primera palabra, y después se dice nance, hasta la C, nance. Entonces, la letra E está en medio y la última no se pronuncia. Maintenance, nance. ¿Ok? Significa mantenimiento. ¿Okay? Luego tenemos supervisor. Supervisor. ¿Ok? Supervisor, supervisor. Luego tenemos engineer. Engineer. Engineer significa ingeniero. Okay. Engineer. Then we have floor. Floor manager. Floor manager significa gerente de piso. Okay. Yes. That's what it is. Floor manager. Luego tenemos truck driver. Truck driver. Conductor de autobús o de máquinas pesadas como camiones, trailers, okay, cabezales, como ustedes lo conozcan. Okay. Luego tenemos secretary. Okay. Secretary, secretaria. Okay. Muy bien. Preguntas hasta el momento. ¿Preguntas? ¿No? Ok, no. Muy bien, muy bien. En la parte 3 tenemos esto que está acá. I'm going to give you, les voy a dar 3 minutos para poder arreglar las letras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta la número 6. Ok, ¿cuál es cuál? ¿Cómo van? I'm going to give you 3 minutes, 3 minutos. ¿Estamos listos? Are you ready? Are you guys ready? Yes. Okay, muy bien. Iniciamos. Number one. Engineer. Okay, engineer. Muy bien, excellent. Engineer. What about number two? Number two. Supervisor. Number two. Secretary. Secretary. Oh, the second one. Second one. You confused, Lisandro. Es que están así. Están. Okay, muy bien. La segunda. Second one. Floor manager. Tree supervisor. Floor manager. Okay. Floor manager number three. What about number three? Secretary. Team. Yes. Secretary. Okay, secretary. Yes. What about number four? Truck driver. Truck. Suena como AO. Truck driver. Okay, yes, truck. Suena más A que O. Okay, truck driver. Okay. Pluriversos.
Pluriversos. Supervisor. Supervisor. I cannot read that. Impossible. Okay. Mechanic. No, no, it's not mechanic. Mantenimiento. 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 ¿Cómo le dije que era? Maintenance. Algo así. Maintenance. Maintenance. Es como la T que está acá arriba y la última, la T y la E. Y la S se borra de esta forma. Maintenance. Muy bien, mantenimiento. All right. Okay, let me stop sharing here. Let me change this. Okay, here we go. Okay, voy a compartir eso que está acá. Okay. Luego la parte 3, esta que acabamos de hacer, era esta que está acá. Y la parte 4. La parte 4 es un tema de un poquito de saber cómo escribir o cómo usar el verbo be. Acá está. Cómo usar, dice, be en singular. Acá está singular. Okay. Y aquí aparecen unos ejemplos, los cuales les voy a mostrar en la presentación. ¿Qué más? Acá está. Todavía nada me ver aquí. Okay, I'm sorry guys. Los puse un poquito de silencio. Había un poco de ruido. Muy bien. Book part 3. No, es parte 4, okay, la parte 4. Primera pregunta es esta. What is B? ¿Qué es B? B está compuesto por tres palabras. B significa ser o estar. Ser o estar. Y está compuesto por tres palabras. Am is are. Ok. Am is are. It is conformed by three words. Am is are. Ok. ¿Qué significa am? ¿Qué significa is? ¿Qué significa are? Lo mismo, ser o estar. Si yo digo I am, quiero decir yo estoy, que es estar, o yo soy de ser. Okay, entonces es lo mismo. Ella es, perdón, she is, ella está, o ella es, you are, tú estás o tú eres. Okay, entonces el be, el am, el is y el are significan lo mismo, que es ser o estar. Okay, solo hay que adaptarlo a lo que estamos hablando. Okay, esa es la principal. Ahora, vamos a ver cómo usamos los sujetos, o sea, las personas como yo, tú, él, ella, con lo que está acá. Yo soy, yo estoy, tú eres, ella está, ella es, etc. Y aquí está. Ok, formas del be, dice. Formas del be. Y noten lo que está acá, a este lado. Dice, when we are talking about occupations and professions, we usually use A or N before only if it is singular. Dice, cuando estamos hablando acerca de ocupaciones o profesiones, usualmente usamos los artículos A y la AN antes. Only, siempre y cuando sea singular. Okay, dice acá, solo si es singular. La A significa un, se los pondré acá en el chat. La A significa un o una. And también significa
un o una. Ok. Ahí está. Y la pequeña explicación, usamos la A, que significa un o una, se usa cuando hay un sonido consonante en la siguiente palabra. Ok, un sonido de consonante. Y la AN es poco común, se usa solamente cuando hay un sonido de vocal en la palabra que le sigue. Ok. Ejemplos claros, un libro se dice a book. Ok, ahí está en el chat, un libro, a book. Una manzana se dice an apple, porque tiene un sonido de vocal y la vocal misma también está incluida en la manzana. Apple, en apple. Ok, muy bien. Un poquito de esa explicación. Ahora, continuamos acá y vemos la estructura. Ok, acá está. I, you, she, he, it, you, we, and they. Yo, tú o usted, ella, él, eso o esa, you, ustedes, ok, we, nosotros, y ellos, es they, ok, I, you, she, he, it, you, we, and they. Usamos el I, ¿quién sabe cuál usamos con el I? ¿Cuál forma del verbo be usamos con el I? I is, I are, or I am. I am. I am. I am. ¿Qué significa? I am. Yo soy. Yo soy o yo estoy. Ok. ¿Cuál usamos? ¿Cuál forma usamos con el you? You are. Is or are. You are. You are. ¿Qué significa tú eres o tú estás? ¿Sí? Muy bien. She se usa con am, con el is o con el are. She is. Se usa con el is y significa ella es o ella está. ¿Cuál usamos con el he? He is, he are, or he am? He is. Y significa él está o él es. Okay. What about it? ¿Qué significa? Perdón. ¿Cuál usamos con it? It is, it am, or it are. It is. ¿Qué significa eso está, esa está, esto está, esta está? Ok. Yes. Vamos con el you plural, ok. Usamos el you. You are. Ok. You are. Muy bien. Ok, seguimos. What about we? Con el we. We are. Usamos we el are. We are. And they. They are. Muy bien. Lo veremos en este momento. Ahí están. I am, you are, she is, he is, it is, you are, we are, and they are. Luego dice contracted form. Forma contractada quiere decir forma corta. Okay. En la cual unimos las dos palabras. Ok. Más bien cortamos una letra de la palabra del verbo be y la dejamos de esta forma. Okay. I am se convierte am, you are se convierte en your, she is se convierte en she's, he is se convierte en his, it is se convierte en its, you are your, we are we're, and they are there, ok. Es lo mismo en español, no cambia. Yo soy es I am, am también es yo soy o yo estoy. Es lo mismo, solo que es mucho más fácil cuando lo hablamos, ok. Pregunta. I have a question. Yes. You is singular and plural, right? Yes. That's it? Ok, muy bien. Sí. Por eso puse dos veces you, ok. El primer you
Es como, es el mismo, ok, es el mismo. Lo pongo así para que sea un poco más entendible. El primer you es de una persona o singular, second person, ok, second person. Es de you, de una persona singular, y este you es de ustedes, ok, ustedes, plural. Okay. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Ok, muy bien, no. Observen acá. Afirmativos dice. Dice ahí, I am Natalie. Yo soy Natalie, dice, ¿verdad? Yo soy Natalie. Como dije anteriormente, yo soy o yo estoy. En este caso, yo estoy o yo soy. ¿Qué es? What is it? Yo soy. Right? Yo soy. I am Natalie, yo soy. Ok. I'm Natalie, es lo mismo. Okay, I'm Natalie es lo mismo. Por eso con una pleca. Puede decir I am Natalie o I am Natalie. Cualquiera de los dos está bien. Okay. You are a secretary. You're a secretary. Mire cómo usamos el be. Okay. He is an engineer. He's an engineer. She's a floor manager. She's a floor manager. Cuando ustedes quieran presentarse o decir su profesión, van a decir I am, yo soy. Van a decir I am, yo soy, y luego pondrán el artículo que les expliqué antes, que es esto que está acá. Okay. Siempre se usa cuando hablamos de profesiones y ocupaciones, siempre usamos la letra A cuando nos referimos a singular. Okay. Si es plural, no. Pero si es una persona, o sea, como yo, tú, ella o él, entonces usamos el artículo A o la AN, dependiendo del inicio de la palabra que le sigue. ¿Okay? Entonces, cuando digan su profesión, tienen que decir, I am, por ejemplo, en mi caso, I am a teacher. Tienen que decir la letra A. ¿Okay? Si es actor, en el caso de la AN, actor, ¿okay? I am an actor. Okay, porque inicia con A. Puede con E también, o con I, con O, o con U. But is the sound, no de, o sea, no la letra, sino que el sonido. Exactamente, es el sonido, no es la letra. Es el sonido, yes. Vamos con el plural, o con los plurales, que son we, you, and they. We are Irene and Cindy. Somos Irene y Cindy. We are Irene and Cindy. Or we're Irene and Cindy. Okay. You are managers. Son gerentes. Ustedes son gerentes. You are managers. You're managers. En este caso no se usa la letra A porque ya es plural. Okay. Son dos personas, tres, cuatro, cinco, etc. Okay. They are colleagues, ellos son colegas, or their colleagues. Okay. Preguntas. No? Okay, muy bien. Very good. Look, I have more examples. Tengo más ejemplos. Vamos a ver. Victor, hello, Victor. Hello. Read, please, léalos. He is an English teacher. Mm-hmm. She is a secretary. I am a doctor. We are engineers. Engineers. They are shoemakers. Shoemakers. You are a pharmacist. ¿Cómo? Pharmacist. Okay. Thank you very much, Victor, for reading. Let me read again. He is an English teacher. She is a secretary. I am a doctor. We are engineers. They are shoemakers. ¿Qué es shoemakers? ¿Saben qué es shoemakers? No. No. How do you say this in Spanish? No es zapatero, sí. Vendedor de zapatos. No, es el que hace, el que los hace.
Makers. Makers es el que los hace. Shoemaker. Shoemakers. El fabricante. Ah, fabricante de zapatos sería más conveniente. Okay. Yes. Okay. And the last one, la última, you are a pharmacist. Okay. Very good. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Okay, look. Seguimos ahora con el yo no soy, yo no estoy. Okay. O con el be not. No estar o no ser. Okay. Forma negativa. Acá está be plus not. Si lo pueden ver arriba, dice be plus not. Tenemos los mismos I, you, she, he, it, you, we, and they. Luego tenemos el negativo, ok, el verbo be en negativo, I am not, yo no estoy o yo no soy, ok, yo no estoy, yo no soy, I am not, you are not, excuse me, she is not, he is not, it is not, you are not, we are not, and they are not. Significan no ser o no estar. Yo no soy, yo no estoy. Tú no eres, tú no estás. ¿Ok? ¿Ok? Así sería de esa forma. También podemos usar la forma contractada, ¿ok? Del sujeto con el verbo be, del I am. ¿Se puede contestar el I am? Sí, se puede. Acá está. I'm not. En ese I'm not es lo mismo, ¿ok? Que I am not. Usted puede decir I am not o puede decir I'm not. ¿Cuál es más fácil? I'm not es mucho más fácil. I'm not. Dos palabras muy sencillas. ¿Ok? Okay. I am not. You're not. She's not, he's not, it's not, you're not, we're not, and they are not. Hay un pequeño error ahí en esa nueva oración. En dos, la comita está al revés. No es el apóstrofe ese, entonces. Me equivoqué. Está de cabeza. Esa es una coma, creo. O no sé qué será. Ok. No van con esa apóstrofe, ok. Génesis. I'm sorry. Ok. Muy bien, muy bien. Ahí dice important. Important. Importante. We can also use are not as aren't. También podemos usar are not como aren't. Ok. Ahí está aren't. Aren't es bien común, se usa bastante, ¿ok? Y también usamos el is not como isn't. Is not, isn't, ¿ok? Usted puede decir, you aren't, she isn't, he isn't, he, sorry, it isn't, you aren't, we aren't, and they aren't. ¿Ok? That's how it goes or they go. Questions, people. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Puede darme un ejemplo para, usando isn't? Yes, of course. Right here. Let's say she isn't a, let's see, pilot. She isn't a pilot. Okay. Ella no es una piloto. También se puede decir she is not a pilot. O la contracción del sujeto con el is. She is not a pilot. Okay. She isn't, she is not, and she's not. Yes? Yeah. Thank you. Okay, very good. And aren't is in plural. Yeah, aren't is for you are, we are, they are. Okay. Yes.
I can give you an example with no problem right now. Here. We are not the champions. I'm sorry, Queen, we're not the champions. We aren't the champions. And we're not the champions. Okay, there you go. No somos los campeones. Okay. En los tres dice lo mismo. No somos los campeones, no somos los campeones, no somos los campeones. Exacto. Okay, more questions? No, we're good. ¿Estamos bien? Seguimos acá. Es lo que le mostraba el negativo anteriormente, esto que está acá. Unos ejemplos del libro, ok. Vamos a ver. Let me see. Annabelle, please help us read. Leamos, Annabelle. Los primeros dos. I am not Natalie. Mm-hmm. We are not a secretary. Tini, please, los dos, ambos. I am not Natalie. You're not a secretary. And this one? I am not Natalie. I'm not Natalie. Okay, I'm not Natalie. Okay, very good. Muy bien. Marita, continue, Marita, please. Acá, Marita, con esos dos que están acá. She's not an engineer. She's not. He's not an engineer. Next. She's not. Goal manager. Goal manager. She not a floor manager. Okay, muy bien. Manager. Carlos, help us with, please, Carlos. Acá, Carlos. Carlos Merino o otro Carlos, teacher. Oh, you're Carlos too, right? No, Carlos Rodriguez. Okay. All right. We are not Irene. I'm Cindy. We are not Irene. I'm Cindy. You are not manager. You are not manager. They are not colleagues. Colleagues. They are not colleagues. Okay. They are not colleagues. Colleagues. Yes. Okay. Excellent. I have more examples here. Let me see. Antonio, are you there? Help us read, please. He is not an actor. Mm-hmm. She is not a chef. I am not a nurse. We are not movie directors. They are not welders. You are not a bus driver. Okay, you're not a bus driver. Okay, excellent. Thank you very much. He is not an actor. Él no es un actor. She's not a chef. Ella no es chef. I'm not a nurse. No soy enfermero. O no soy enfermera. Okay. We're not movie directors. No somos directores de películas. They are not welders. Ellos no son soldadores. Okay. Welders es lo que puede soldar puertas, ventanas. Okay. Preguntas. Do you have any questions?
Do you have any questions? Okay. What time is it? Let's start moving up one way. All right. We're back with the book. We finished reading these two parts. Okay, now we're gonna read these. It says here, complete the following sentences using the correct form of be and the occupations in the parentheses. You say, completa las siguientes oraciones usando la forma correcta del be y las ocupaciones que aparecen en los paréntesis. Okay, tenemos Alan, truck driver, I assembler, Michelle, floor manager, my boss, not maintenance, not he, sorry, not floor manager, Ina, engineer. What is assembler? ¿Alguien sabe qué significa assembler? Ensamblador. Ensamblador. Ensamblador, yes, yes. Okay. ¿Qué significa? Vamos a decir, let me see, let me see. My boss, ¿qué significa boss? Jefe. Jefe. El jefe, ¿verdad? Okay. Jefe, significa jefe. Y ya, yeah, okay. Completemos con el forma, con la forma del be. Am, is, are. Okay. Afirmativo o negativo. Negativo está la última, la cinco. Y la cuatro son negativas. Es el not, que es negativo. Okay. Hagámosla y incluyamos la forma del be juntamente con la profesión que está en paréntesis. I'm going to give you from 7 to 10 minutes. De 7 a 10 minutos les voy a dar para que lo hagan. Individual. Go ahead. Démosle.
If you finish, people, excellent. Si ya estuvo, muy bien. Entonces esperemos lo que terminen los demás. ¿Quién no ha terminado? Who has not finished? ¿Ya todos terminamos? Yeah. Yes, yes. Okay. Muy bien. Okay. Entonces iniciamos número uno. Brian, please. Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. And truck driver. Perdón. Driver. Driver. Okay. Acá usamos a truck driver. No. ¿Se puede decir a o se puede decir a? A or A, ambas están correctas. All right. Alan is a truck driver or Alan is a truck driver. A truck driver, a truck driver. Both are correct. Fátima Flores. La segunda, the second one. I am... awesome. Okay. Nos falta el artículo. Recuerden, cuando mencionemos la profesión en singular, usamos la A o la AN con la profesión o ocupación. Okay. Ahí está. I am an assembler. Okay, muy bien. Gabriela, hello. Three. Please. Okay. Gabriela Vázquez. Hola.
Yes. Hello. Michelle is a floor manager. Okay, Michelle is a floor manager. Okay, Michelle is a floor manager. Michelle es una gerente de piso. Okay, number four. Lisandro, number four. My boss isn't maintenance. Okay. Okay. My boss isn't maintenance. Maintenance, ahí sí no se puede agregar la A, okay? Porque es mantenimiento, sería mi jefe es un mantenimiento, ¿no? En ese sentido. Con maintenance hay una excepción, no se usa la A ni la AN. O el artículo más bien. Okay. Let's continue, Walter. He is not floor manager. ¿Qué sería? He is what? He not floor manager. Permítame, la bola. Pongo esta cosa aquí está. Okay, he's not a floor manager. Y la última, the last one, Yesenia Avilet. Yesenia Avilet. Tina is an engineer. Okay, ahí está. Tina is an engineer. Okay, very good people. Excellent, excellent, muy bien. Todo lo hicimos muy bien. Puede que cambie un poco con las contracciones, ¿verdad? Pero y depende de ustedes. Preguntas. Do you have any questions? Do you have any questions? No. No, la número cuatro. Oh, yes. What happened? Number four. ¿Por qué es? Perdón. Está en modo negativo. My boss isn't. Ah, negativo. Número cuatro. Ahí lo que decía. Las cuatro y las cinco son las que están en negativo. Sería my boss isn't or my boss is not. Se puede decir my boss is not. Sí. ¿Cuándo se dice isn't? Usted quiere saber. De las dos formas es correcta. Hay tres formas. Las tres son correctas. Elija la más fácil. Ok, teacher, gracias. Elijan la más sencilla, ok, para decirla. Las tres son correctas. Las tres son correctas. Okay. Now we're going to continue. Vamos a seguir con este que está acá, que hemos dejado en pausa. Okay. It says, Mention your and someone else's profession using the form of be. Dice, menciona tu profesión y la de alguien más usando la forma correcta del be. Ok. Vamos a practicar speaking con lo que hemos aprendido. Recuerden, se dice I am. Y lo que pueden, para que sea mucho más sencillo, pueden decir, my sister is
Ahí está en el chat. My sister is a, my brother is a, or my father is a. Ok. Vamos a iniciar con... Yes, Annabelle is going to be the first one. Annabelle. Diga su profesión y la de alguien más. Mi profesión es operante. Sorry. Esperen, vamos a ver. Aquí está. Expressing occupations and professions, decimos yo soy un. Yo soy un, otra vez, dependiendo de la palabra que sigue. I am an or I am a. Yo soy un. Alguien más, podemos decir mi mamá, my mother, my father, my sister, my brother. Hicimos a, is an or is a. Mi hermano, mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuela. ¿Es una o es un? Ok, eso van a decir, eso van a usar, lo que está acá. Oh no, I moved it. Ok, that's it. Anabel, una vez más, intentemos. I am an operator. Okay, I am an operator. My brother is a doctor. My what, sorry? My brother. Mm-hmm. Okay, my brother is, my brother is a doctor. Muy bien. Victor, you're next. I am my sister is a operator. I am an, repeat please. I am an sister. Oh, an assistant. An assistant in operator. Oh, you are an operator's assistant. Okay. What about your sister, your brother, or your mother? Hello, Victor. My mother. My mother is a nurse. Okay, a nurse. My mother is a nurse. Mm-hmm. Okay, Kevin, go ahead, Kevin. Kevin Ayala. Okay, Diego. Microphone, your microphone is off. I am an operator. Y el otro sería, my dad is a teacher.
Okay, sí. I am an operator. My dad is a teacher. Very good, very good. Let's continue. Carlos. Carlos Rodriguez. Okay. I am operary and my father is farm. A farmer. Farmer. Uh-huh. Operator. 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 All right. Operator. Yes. Excellent. Very good. Yes, Walter. Go ahead. Walter. I am a player and my sister is an engineer. Okay. And my sister is an engineer. Okay. Juan Merino. I am a mechanic. My brother is an assembler. Okay. It's assembler. Assembler. Okay. Assembler. 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 All right. Very good. Very good. Brian? I am is mechanic and my brother is a doctor. A doctor. My brother is a doctor. You are a mechanic. Okay, very good. Kevin, are you available now? Kevin? Yes, teacher. I am a production count and my sister is a nurse. Okay, all right, all right. Excellent. Jasmine? Microphone, your microphone is off. I am operator. My brother is an engineer. An engineer. Okay, my brother is an engineer. All right. Excellent. Gabriela, go ahead. I am operari. My sister is a secretary. I am... in the chat, operator. 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 Okay, muy bien. Lisandro. I am quality inspector and my mother is a housewife. Okay. Your mom is a housewife. Very good, very good. Nancy, excellent. Nancy. I am a operator and my sister is, I don't know, no sé si se usa este, un artículo porque es customer service. What? Customer service. Okay, customer service. Yeah, pero se usa No, no, she's customer service. She's customer service. Ah, okay. Yes, that would be. Yes. Fátima Concepción. I am a quality auditor. Okay. My sister is a secretary. Okay. All right. All right. Very good. Yesenia Milet. I am a operator. My sister is a teacher. Okay. My sister is a teacher. All right. Antonio Ramos. I am an operator and my sister is a nurse. Okay, I am an operator. Lisa, you're next. I am is operator. My sister is nurse. Okay, nurse. I am an operator. Operator. Okay. Fátima Flores. I am my professor, comodín. Comodín. Sí. Sí.
operario comodín. A operator. So, yeah. Okay. What about your mom, your dad, your father, your sister, your brother? No? Perdón. Oh, it's okay. It's okay. Let's leave it there. Let me close something here. Okay. Let me take attendance again. Okay, tomaré asistencia una vez más. Ana del Carmen Fuentes Borjas. Presente. Brian Alexis Ramírez. Present. Thank you. Carlos Noé Escoto Rodríguez. Diego Ernesto Vanegas. Present. Yes, thank you. Fátima Concepción Figueroa. ¿Cómo está la cámara? Fátima Marisela Flores Ramírez. Present. Yes, thank you. Fátima Margarita Vázquez Lemos. Gabriela Margarita. Gabriela Margarita. Concepción Figueroa. Present. Yes, Concepción. Thank you. Let me see. Gerson Josué Rodríguez. Okay. José Antonio Ramos. Here. Yes. Kevin Stanley Ayala. Present teacher. Yes. Thank you. Lisandro Benjamín Linares Ochoa. Present teacher. Thank you. Maritza Yamilet Ramírez. Present. Nancy Stephanie Rivera Alvarado. I'm here. Thank you. Rafael Arturo Morales. It's not here. Víctor Manuel Cuellar. Presente. Thank you. Walter Manuel Reyes Campos. Present. Yes. Jasmine del Carmen. Thank you, Walter. Jasmine del Carmen Vázquez López. Presente. Okay, thank you. Jenny Cristi Santos Calderón. And Yesenia Yamilet Portillo Chacón. Present. Okay. Excellent. Ok, todos hemos concluido este día. Mañana vamos a seguir casi con lo mismo. Ok. Thank you very much. Muchas gracias a todos por estar acá. Tienen sueño, ¿verdad? Hambre y sueño, lo que te tienes. Sí. Sí, es Juan. Teacher, a mí no me mencionó. Oh, sí, Juan. Juan Carlos. Juan Marina. Okay. Sí, lo salté, tiene razón. Para aquí está. Yes. Ahorita ya va a estar una tarea. Yes. Yes. La primera es ahí. Es la primera tarea, ya. Uh-huh. Ya está. Hay que ingresar a la página. Plataforma, así es. Ah, ok. Gracias. Muy bien. Ok. ¿Más preguntas? No. Ok, bien. Ok. Está bien, entonces, bueno, descansen, coman bien, descansen mucho. Una pregunta. Yes, dígame. ¿Hasta cuándo tenemos para dar esa tarea? Tarea, es diaria, tarea diaria. Es todos los días. Ok. Hoy sí. Gracias. Vamos a dormir. Ok. Es una pregunta. De comer, tomar un cafecito y descansar. O ver una película, ¿ok? Que lo disfruten, ¿ok? Se cuidan. Nos vemos mañana. Ok. Good night. Okay, bye. Oh, good night, everyone. Good night. Good night to you. Bye-bye.